a nuestra comarca. El diputado nacionalista Francisco Jorquera dice que en momentos de crisis es necesario apostar por la inversión pública y por un sistema impositivo que realice un reparto equitativo de la riqueza. Jorquera dice que es la primera vez en 10 años que la inversión cae en Galicia un 5% y que en la distribución del gasto no se contemplan partidas básicas para el ferrocarril, tanto en su llegada al puerto exterior como en la conexión ferrol coruña o tempo perdido se é irreparable e para nós é unha demostración de falta de vontade política. No que atinxe o ferrocarril, hai outras necesidades que desde o noso punto de vista deben de contemplarse nos orzamentos xerais do Estado, como a mellora tamén da liña de FEBE, a duplicación da vía de FEBE entre Ferrol e Xubia, Eh, contemplar o acceso o porto interior e o polígono do río de Colo. Isto teremos presente, lóxicamente, no proceso de negociación e eh, de apresentación de vendas que agora se inicia. En relación a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas durante el mandato del Benegal en la Xunta, Jorquera acusó al PP de extender tinta de calamar con el objetivo de desviar a atención de la trama Gürtel, que, según el nacionalista, tamén afecta a Alberto Núñez Feijóo. O señor Núñez Fixo ten que deixar de actuar como se si isto non fose con él, ten que abrir unha comisión de investigación no seu partido, ten que exixir que se depuren responsabilidades, e o Partido Popular que deixe de xogar a eh, estender a tinta de calamar para tapar os seus escándalos, para tapar, insisto, algo que é unha trama de corrupción masiva como... de ignorante tacha el partido popular de ferrol al gobierno de iris arri por interpretar mal que lo que han dejado los populares, es decir, el anterior bipartito formado por el partido popular independientes por ferrol en la ciudad de ferrol cuando cesaron fueron 7 millones de euros en las arcas municipales y no una deuda de 6 millones de euros tal y como denunciaba ayer el gobierno local. los populares piden al ejecutivo de iris arri que aclare cuándo va a pagar los 106.000 mil euros que debe a ocho entidades sociales. Este es otro capítulo más del cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno local. Los populares denunciaron ayer que el Consejo deuda 106.000 euros a ocho entidades sociales en concepto del pago de convenios del 2008 y del 2009. El Gobierno local acusó al PP de dejar un agujero de 6 millones de euros y hoy la película continúa con aclaraciones de los populares. Manuel Bustavaz acusa al gobierno de Irizarry de querer desviar la atención del pago de los convenios culpando de la mala situación económica al anterior bipartito que dejó 7.300.000 euros de saldo positivo y no de deuda. En total 7.533.736 euros de saldo positivo. Claro, da la sensación que la ignorancia y el calenturiento y el enfado calenturiento que ayer tuvo que tener el gobierno les... Llevó a leer en saldo negativo lo que fue un saldo positivo. No fueron menos 6 millones de euros, fueron 7 millones de euros positivos. Bustabat dice que Irizarry está excesivamente nervioso y a la defensiva y lo acusa de querer matar al mensajero. Los populares le piden que en vez de lanzar cortinas de humo y de querer darles lecciones morales, que les digan cuándo van a pagar a las entidades sociales. Que no contesta las acusaciones de impagos que realizó el Partido Popular. Es que no han dicho ni han negado que se les deba. No, no es que el propio silencio del Gobierno y la misión a contestar estas cuestiones implica que está reconociendo la veracidad, desgraciadamente, la veracidad de las imputaciones del Partido Popular, y es que un número indeterminado de asociaciones sociales no están cobrando cantidades ya no solo del 2009, sino algunas del 2008. El 48% de las intervenciones que tuvieron que realizar los socorristas durante este verano en las playas de Ferrol fue por picaduras de escarapotes. Estos animalitos han jugado una mala pasada a los bañistas durante este verano. A pesar de estas intervenciones, el balance que realizan desde la Concejalía de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana es un balance positivo, ya que no hay que lamentar el fallecimiento de ninguna persona por ahogamiento. En la jornada de hoy, este departamento ha hecho balance además adelantado que a partir de ahora realizará mesas redondas entre el concello la empresa concesionaria del servicio de socorrismo y los propios socorristas con el objetivo de mejorar en la prestación de este servicio de cara al próximo verano el pasado 30 de septiembre finalizaba la temporada de playas. Por primera vez el servicio de socorrismo se prestó hasta finales de mes debido al buen tiempo. Ahora toca hacer balance. La Concejalía de Seguridad y Protección Civil está satisfecha con el trabajo realizado por estos profesionales que tuvieron que atender a más de 367 personas por picaduras de escarapotes picaduras de otros insectos y de medusas, heridas, esguinces, quemaduras o insuficiencia respiratoria. Fueron otros de los incidentes registrados. Los socorristas realizaron una media diaria de siete intervenciones. Eh, hemos contado con 759 asistencias de enfermería, lo cual viene a justificar que es necesario también incidir en la profesionalización de ese, de ese servicio. Y mayoritariamente, eh, justificado también por ser la playa con mayor asistencia, pues ha sido en la playa de, de Doniños, Niños, donde ha habido un, un repunte y una mayor eh, incidencia de, de la prestación de ese servicio. En cuanto a las causas, pues la picadura de, de escarapote ha sido la gran, la gran protagonista dentro de esa parte de, de enfermería. Ahora, en invierno, se realizarán mesas de trabajo entre el Consejo de Ferro, la empresa Semad y los socorristas, con el objetivo de mejorar el año que viene la prestación de este servicio. El 80% de los alumnos que asiste a un PCPI, a un programa de cualificación profesional inicial, consigue su primer contrato laboral. Es uno de los programas que mejor funciona, que tiene como objetivo que los jóvenes entre 16 y 19 años que no han finalizado la ESO, es decir, la enseñanza secundaria obligatoria, consigan un oficio al tiempo que sacan estos estudios. Hoy los alcaldes de Ferrol, de Narón, de Neda y de Fene, junto con la directora general de Forma, acudieron a la inauguración de este nuevo curso escolar. Esperan que todos los alumnos, 105 en esta edición, finalicen estos estudios y que, por supuesto, al final consigan su primer contrato. Comienzan 105 jóvenes y los profesores esperan que todos terminen el programa de cualificación profesional inicial. Es un programa que les permite aprender un oficio y sacar al mismo tiempo la ESO. Y está dirigido a los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 19 años que no hayan finalizado la enseñanza obligatoria. Hoy los alcaldes de Ferrol, Narón, Neda y Fene y la directora general de formación de la Junta, Ana Díaz, animaron a los alumnos a aprovechar esta oportunidad que les brindan de aprender un oficio para después conseguir un puesto de trabajo. Y es que la inserción laboral está garantizada si finalizan la formación. El 80% de los jóvenes consigue su primer contrato. En esta edición los cursos que se ofertan son dependiente de comercio, operario de carnicería y charcutería, operario de servicios de restaurante y bar, operario de carpintería, electricidad, limpieza de inmuebles y fabricación mecánica. La plataforma por la verdad de la fragata Extremadura no está de acuerdo con el archivo de las diligencias ordenado por el juzgado togado militar de A Coruña, por eso han presentado un recurso para poder llevar este caso ante el Tribunal Supremo. Dicen los familiares que quieren un juicio justo y que se aclaren todas eh, las problemáticas que hubo a lo largo de este proceso el 19 de diciembre hace cuatro años que fallecían dos, male... dos militares eh, debido a la explosión de esta fragata. Los familiares de los dos militares fallecidos en la explosión de la fragata Extremadura el 19 de diciembre del 2005 recurrirán el archivo del sumario ordenado el pasado 25 de septiembre por el juzgado togado militar de A Coruña, que considera que los hechos no son constitutivos de infracción penal. Los familiares han presentado ya ante este juzgado un recurso de casación para poder dirigirse a la sala militar del Tribunal Supremo. Llegar a esta sala significaría para la plataforma tener un juicio justo y sin contaminación, aunque antes este juzgado de A Coruña tendrá que darle su autorización. Los familiares insisten en que la explosión se debió al desgaste de las tuberías de vaporización, a los elevados niveles de cloro y a la negligencia del jefe de máquinas por no ordenar apagar la caldera ni personarse en el barco. Que mi hijo estaba en una fragata ilegal. No pasaba ipps El jefe de, de máquinas permitió seguir con las maniobras de encendido sin tener en cuenta que la fragata había pasado los mil ciclos de encendido, que tenía 30 años, que tenía un desgaste del 89% en esas tuberías, cuando lo máximo recomendable es un 10%.